Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Miren, señoras y señores del Gobierno, no se puede dejar a la gente sin agua. Así de sencillo. Yo creo que aquí podría terminar perfectamente mi intervención de hoy. No hace falta mayor argumentación para la defensa de nuestra propuesta. Muy fácil. No se puede dejar a la gente sin agua. A nadie. Ya está. No hay nada más que añadir. Y ustedes, de hecho, parecía que lo habían entendido, porque desde el 2019 no se cortaba el agua a nadie. Pero claro, en esto tuvo que ver muchísimo la pandemia. Y una vez que hemos vuelto a la normalidad, parece que la humanidad más básica desaparece y ustedes vuelven a las andadas. Recientemente, miles de familias han recibido una notificación de ACEMSA, bueno, una notificación, una amenaza, mejor dicho, donde se les ha comunicado que en caso de no pagar los recibos pendientes, se procedería al corte de suministro de agua. Y esto, permítanmelo que sea directo, es una auténtica vergüenza. De vergüenza, y da vergüenza pensar que un Gobierno cuyo objetivo y cuyo fin es procurar el bien de los ciudadanos, esté dispuesto a cortar el agua a miles de familias. Algo tan básico y esencial como el agua. Y también da vergüenza pensar que en caso de no atreverse a hacerlo, sí estén dispuestos a utilizar la coacción, la amenaza de hacerlo para meterle miedo a la gente. Permítanme que lo vuelva a decir, es una indecencia, es execrable y además, y esto es fundamental, es una ilegalidad. ¿En qué se apoyan ustedes para proceder a estos cortes? En un reglamento absolutamente obsoleto. Un reglamento que tenemos que recordar hoy tiene más de 30 años y en el que evidentemente se conservan vestigios que, como este, son preconstitucionales. Este reglamento hay que cambiarlo. Y nosotros no somos los únicos que lo pensamos. De hecho, hace unos años, y ustedes lo saben, se elaboró un borrador que, por cierto, no sabemos por qué no se tramita. Hagámoslo de una vez. Vamos a hacerlo. Procedamos a la modificación del reglamento de suministro domiciliario de agua de Ceuta y suprimamos la posibilidad de cortar el suministro cuando el usuario tenga recibos pendientes. Hay otras fórmulas para solventar esta situación. Estoy convencido de que, a pesar de su ideología basada fundamentalmente en el beneficio económico por encima del bien común, por eso ustedes nos llaman comunistas, ustedes también piensan, como yo, que es, y ahora no es un chascarrillo, es indefendible dejar sin agua a una familia. Es indefendible, sea la que sea, sea cual sea su situación. Apelo, por lo tanto, al sentido común más elemental. Creo que no se puede dejar a nadie sin agua, y con esto finalizo. Apoye nuestra propuesta, vamos a ejecutarla con celeridad y podamos hoy, precisamente hoy, que muchos vecinos están asustados con el corte, podamos decirle hoy a los vecinos que ya no tienen que sentir miedo, que esta Asamblea les ha escuchado, les escucha y que va a reaccionar. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para el Grupo Socialista no cabe duda al respecto de la oportunidad y justicia de esta propuesta, y no lo decimos solo nosotros. Ya lo dejó bien claro en 2015 una sentencia del Tribunal Supremo confirmando que el servicio de agua es una tasa, no una tarifa, por lo que el corte de servicio es ilegal. No es un servicio, es un derecho fundamental.
Creemos además que sería oportuno no solo iniciar el proceso de modificación del reglamento del suministro domiciliario de agua de Ceuta, suprimiendo la posibilidad de cortar el suministro cuando el usuario tenga recibos pendientes, como propone Ceuta ya, sino habido cuenta de que Ascensa es una empresa municipal, deberíamos ir más allá. Deberíamos de unir sinergias para conectar estos casos con el área de servicios sociales para comprobar que los afectados no se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y que quede claro que no se trata de un regalo, sino de velar por el mínimo bienestar de nuestros conciudadanos. Por ello, y porque creemos que la justicia social debe ser nuestra prioridad, el Grupo Socialista votará sí a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, esto es lo que yo suelo calificar por lo general como las ocurrencias del Grupo Ceuta ya. Estos señores se reúnen entiendo que en su comuna asamblearia, y ahí pues empiezan a darle a la pensadera y suelen salir este tipo de cuestiones que evidentemente son muy populistas y que solo buscan pues el beneficio pues de lo que siempre anda buscando, que es de conseguir aumentar ese caladero electoral que suele ser el que se encuentra vinculado a todas estas cuestiones. Yo recuerdo ya, bien se ha apuntado en este pleno, que en 2019 el Grupo Socialista ya trajo una propuesta similar. Pero también recuerdo que en Acensa, en algún consejo de administración, el extinto Grupo Caballa, del que el Grupo Ceuta ya es heredero, planteó esta cuestión cuando surgió pues el problema de la acumulación de recibos y del aumento de moroso y de la deuda que muchos ceutíes tenían contraída con la empresa de aguas de esta ciudad. O sea, que esto no es algo nuevo y que surge por lo general cuando, bueno, pues aparece un número determinado de personas que se acercan al Grupo Ceuta ya, pues para quejarse o para contarle que le ha llegado una deuda monumental, un recibo que no, al que no pueden hacer frente, y entiendo que el requerimiento por parte de la empresa municipal de aguas para que hagan efectivo esa o hagan efectiva esa deuda con la idea de cortarle el suministro si no lo hace. En este sentido, leyendo su propuesta, ya digo, siempre dentro de esa ocurrencia que suelen plantear en este pleno, sí que me gustaría puntualizar algunas cuestiones que surgen una vez que hemos analizado la propuesta que Ceuta ya trae hoy a este pleno. En primer lugar, entendemos que el ordenamiento jurídico no reconoce un derecho subjetivo al agua. No establece ningún mínimo gratuito de suministro de agua en el ordenamiento jurídico español, ni tampoco se reconoce en la legislación internacional. Pero es que además el Grupo Parlamentario Ceuta ya tampoco pide la gratuidad de agua para todos los ceutíes, que entiendo que sería lo justo. Si el agua es un bien común, debería pedir la gratuidad para todos los ceutíes. Para todos. Da igual los recursos económicos de los que se disponga. El agua es gratis y agua gratis para todos. Pero no, usted no trae aquí esa propuesta. Usted solo trae la propuesta de agua gratis para algunos. Bien, como digo, el agua es un bien público en nuestro derecho. No se vende el agua, como ya se ha apuntado en esta propuesta, se presta y se factura por un servicio como el abastecimiento y la distribución del agua. El agua es un bien sin precio de mercado y de titularidad pública, pese a que en Ceuta se llega a fabricar agua con la desaladora, donde entra agua salada y tras un proceso industrial con un coste se convierte en agua dulce, un coste que también le cuesta dinero al contribuyente.
El precio que pagamos en el recibo de la distribución y abastecimiento de agua es por debajo del mercado. Está por debajo del coste que cuesta la desalación y el procesamiento del agua, distribución y abastecimiento hasta nuestro hogar. El precio del agua es una tasa disuasoria que tiene como efecto intentar gastar menos agua. Ese es el objetivo esencial de la tasa que se impone al consumo de este bien. Ahora bien, si, como ustedes pretenden, establecemos en una norma que no se va a cortar el agua, podría suponer un efecto llamada ante un bien que aquí en esta ciudad, por desgracia, es un bien escaso y caro. Un bien escaso y caro que usted quiere ofrecer como gratuito alguno, pero como es un bien caro en esta ciudad, entiendo que alguien tendrá que pagarlo. Me gustaría que en su réplica, en su respuesta, pudiera explicarnos quién pretende que pague esto, porque entendemos que el dinero público es del contribuyente, no como decía en sus tiempos Zapatero, que el dinero público no era de nadie. Entonces, me gustaría que sí que explicase de alguna forma quién tiene que recibir este agua de manera gratuita y quiénes son los que tienen que compensar esa gratuidad. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión importante. Señor Redondo, le ruego vaya termino. Terminando. Otra cuestión bastante importante. Los servicios sociales de la ciudad establecen un régimen de prestaciones de ayuda en el recibo de la luz y agua. En esta ciudad, que oscila entre el 50% y el 100% de la factura, en función de las necesidades que se planteen del usuario que pueda hacer en mayor o menor medida frente a estos gastos esenciales. Entendemos que el ciudadano, que no tiene todos los recursos a su disposición, no está descubierto y tiene una protección para poder hacer frente a estos gastos. Lo que entendemos que si existe ese subsidio y se compensa a estas personas que no tienen esa capacidad de hacer frente por recursos propios a este gasto, que me pueden explicar de alguna forma ¿por qué no lo hacen o por qué no recurren a los servicios sociales para poder hacer frente a estos gastos? Simplemente permite Señor Redondo, un minuto, presidente, también hay otros grupos que se exceden en su réplica. No tanto, por favor, y termino. Que se permita que estos señores que acumulan deudas no recurran a los servicios sociales precisamente para hacerse con estas ayudas y poder hacer frente a sus pagos. Es muy cómodo pedir que que sea gratuita el agua y no contribuir a esas personas que quieren hacer uso gratuito de este agua a que paguen su factura o que por lo menos recurran a servicios sociales para obtener esta ayuda, para hacer frente a estos pagos. Nosotros, por supuesto, no estamos a favor de que se corte el agua a nadie, pero también estamos a favor de que la gente sea responsable y que cumpla con sus compromisos y que cumpla también con los deberes que todos los ciudadanos tenemos pues con la ciudad y con un elemento tan esencial como es pagar la factura y tener un suministro y un servicio adecuado de agua. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Bueno, desde nuestro grupo municipal denunciábamos públicamente las declaraciones del gerente de la empresa municipal del agua a propósito precisamente de la publicación en el boletín de un listado que no correspondía con el número real de usuarios con facturas pendientes, y voy a explicar el porqué. Y voy a poner como ejemplo mi propia casa. Es decir, tenemos el recibo domiciliado y a fecha de la publicación del listado la propia empresa no había pasado aún el cargo de la factura. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que aparecemos en el listado de supuestos morosos. El caso es que no nos ha sucedido solo a nosotros, sino a muchas personas que nos han trasladado la misma queja. Tenemos el recibo domiciliado y la empresa, incluso a día de hoy, no ha pasado todavía el cargo. O sea, el listado, muy veraz, no es. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta respecto a la factura del suministro del agua y es que los ciudadanos pagamos tres veces más por los impuestos que por el propio suministro de agua. Y a este respecto, desde nuestro grupo municipal, presentábamos la legislatura anterior la congelación de las tasas para evitar precisamente este abuso. Aún así, seguiremos trabajando para que se lleve a cabo la modificación de la ordenanza de servicios tributarios que regule esta cuestión. En cuanto a la propuesta propiamente dicha, estamos de acuerdo totalmente en que por razones humanitarias no se deje sin suministro de agua a ningún hogar en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, en lo que respecta a la modificación del reglamento de suministro domiciliario de agua en Ceuta, suprimiendo la posibilidad de cortar el suministro a cualquier usuario que tenga residuos pendientes, a cualquiera, sin distinción, no nos parece muy acertada. Y ahí tengo que hacer una puntualización porque los señores de la ultraderecha, entre que no se leen las propuestas y que vienen con tapones de los oídos al Pleno, no se enteran absolutamente de nada. Precisamente como esta propuesta, tal y como está planteada por el proponente, su parte dispositiva, es decir, cualquier persona, aunque tenga ingresos elevados, puede dejar de pagar la factura sabiendo que no va a subir los costes, por nuestra parte vamos a presentar una transaccional que leo ahora mismo de forma literal. Iniciar el proceso de modificación del reglamento de suministro de aguas de Ceuta, suprimiendo la posibilidad de cortar el suministro cuando el usuario tenga residuos pendientes y acredite situación de vulnerabilidad para hacer frente a los mismos mediante informe de asuntos sociales. Otra puntualización, y esta vez dirigida a la consejera del área, y es que sabemos que existen ayudas para pagar la factura del agua, pero las ayudas básicas, tanto del agua como de alimentos como de luz, estamos pendientes de que se lleve a cabo la modificación de los reglamentos, porque a estas personas no se les concede la ayuda si tienen algún tipo de deuda pendiente y no pueden hacer frente a las deudas, si no pueden hacer frente tampoco a ni siquiera la compra de su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, siguiendo las diferentes intervenciones, diferentes grupos, me gustaría, señor Mustafa, sobre todo en su siguiente intervención, clarificar algunos aspectos, ¿no? Es decir, efectivamente, de primeras, el tenor literal, ¿no?, de la propuesta dice concretamente suprimiendo la posibilidad de cortar suministro cuando el usuario tenga recibos pendientes. Es decir, en cualquier caso, da a entender, en cualquiera de los casos. Es decir, incluso si una persona con suficientes recursos económicos no paga su recibo de agua, que no lo pague nunca. Y nunca se le corte el agua. A ver, no, después quiero que me lo aclare, lo que quiero decirle porque exactamente, vale, efectivamente. Entonces, para que lo aclare, porque es tal y como se lee ahora mismo su propuesta, además una modificación que plantea que salga un reglamento, el cual obviamente, como todos sabemos, después de obligado cumplimiento. En este sentido, me gustaría también explicar las diferentes actuaciones, ¿no?, que desde el área de, en este caso concretamente, la Sociedad Municipal Ascensa realiza sobre el cobro de recibos pendientes de agua. En primer lugar, se realizan hasta 4 avisos diferentes cuando alguien, una persona o cualquier familia, pues no acomete recibos de agua, hasta 4 avisos, hasta que también se hace la reclamación última vía boletín de la ciudad. Es decir, y que quede claro, que el corte de suministro es siempre el último recurso, que es cuando ya no queda ninguna de las otras opciones. ¿Y ninguna opción a qué me refiero? Pues a diferentes actuaciones. Es decir, primero se sigue un protocolo que se está en continuo contacto o se establece con el área de servicios sociales cuando se trata de personas o colectivos o individuos que están en riesgo de exclusión. En ese caso, servicios sociales nos lo trasladan, filtra el listado cuando se va a hacer cualquier tipo de corte después de diferentes avisos y si así nos lo indican, el agua no se corta. Además, en muchas ocasiones, servicios sociales me traslada que en esos casos el abono lo hace prácticamente inmediato, en el mismo día, ¿no?, cuando se hace ese informe y ese análisis de situación de vulnerabilidad de la familia o persona. Obviamente, dejar de hacer un seguimiento a cualquier persona de Ceuta que no pague el recibo de agua, como plantea, según leo yo en la propuesta, hombre, pues el impago se disparará, obviamente, y puede hacer incluso hasta insostenible después ya el mantenimiento de este servicio. Un mantenimiento que hay que recordar que también recae en este caso con lo que aporta el Estado. Es decir, para la desaladora tener una subvención que recibe anualmente del Estado, que está en torno a los 4 millones de euros y que al final también permite financiar, ¿no?, que tengamos pues el agua en nuestras casas. Decir también que me trasladan de Ascensa que incluso cuando se da el caso de que la persona en un colectivo vulnerable, pero por lo que sea tiene ciertas dificultades, pues también se le fracciona el pago del recibo de agua y en este caso se le adapta a sus posibilidades en lo que se le traslada en este caso a los servicios del área, adaptándolo y dándole todas las facilidades a su situación. También hay que recordar
que las diferentes tasas que se incluyen también dentro del recibo de agua tienen una bonificación dependiendo de la calle en la que se ubique, que alcanzan hasta el 95% de la cuota de servicio. En definitiva, decirle, señor Mustafa, como he dicho al inicio de mi intervención, que si la propuesta de acuerdo se centra en la forma en la que está escrito, obviamente no podemos apoyar su propuesta, es decir, el hacer una modificación del reglamento de suministro vencedo de agua en el sentido en el que cualquier usuario, con independencia de su situación económica, pues no pague el agua, obviamente, evidente que no podemos apoyarla como gobierno. No obstante, sí, la misma, y aquí quiero esa explicación, ¿no? Va encaminada hacia aquellos colectivos o aquellas personas los cuales tengan dificultades para hacer frente al recibo de agua y finalmente, y a través de servicios sociales, pues bueno, esté acreditado, ¿no? Que se encuentra en esa situación, eso es hasta el día de hoy, pues en ese supuesto, pues obviamente sí contará con el apoyo del Gobierno. En el sentido de que, obviamente, si eso se aprueba, llevaremos a cabo esa modificación en el reglamento, que este protocolo de actuación que a día de hoy se hace por parte de la ciudad venga reflejado en el mismo. Y antes de finalizar, presidente, brevemente, un caso que ha comentado la señora Mohamed, parte por la empresa, pedir disculpas en el supuesto este de que ha aparecido su nombre, ¿no?, en un listado en el que también te dé pago y que… Y a todos aquellos que la han podido pasar, obviamente, y que no le quepa duda que una vez sea reclamada que se corregirá la situación. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, señor Ramírez, usted ha dicho que quiere pedirme una explicación y está diciendo que va a votar en contra. Escuche primero mi explicación, ¿vale? Y otra cosa, ustedes tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si tienen dudas sobre nuestra propuesta y hablarlo antes de traerlo aquí y pues, probablemente sepan cuál es nuestra filosofía. Pero no les interesa, no les hace falta, porque ustedes ya gobiernan muy bien con sus socios, no les hace falta. Mire, vamos a empezar. Por la extrema derecha, que es lo menos importante, que esto es curioso. Dice que lo que traemos aquí es una ocurrencia, la extrema derecha. Una ocurrencia y el señor Redondo o es sordo o es tonto. O ambas cosas. Acaba de decir el señor Ramírez que el señor Gutiérrez, que el Tribunal Supremo, en el 2015, emite una sentencia donde declara ilegal el corte de agua. O sea, que la ocurrencia, además de Ceuta ya, también es del Tribunal Supremo. Pero es que no solamente aquí, sino también en el Consejo Escolar dijo que también era una ocurrencia de Ceuta ya, y resulta que el Consejo Escolar tiene incluso amparo, tiene incluso defensa dentro del marco constitucional. Por lo tanto, el marco constitucional, el ordenamiento jurídico español, todo es una ocurrencia. Todo lo que no sea fascismo es ocurrencia. Punto número dos. Yo no he hablado de gratuidad de pagar el agua. He dicho de no cortar el agua a ninguna familia. Y sí, lo voy a volver a decir. He dicho, es indefendible dejar sin agua a ninguna familia, sea la que sea, sea cual sea su situación. Y usted, raudo y veloz, ha acudido a aquello de la gratuidad, caladero de votos, ocurrencia para su gente, en un ejercicio absolutamente racista que les caracteriza y en el cual, pues mire, yo le voy a dar dos ejemplos. Recientemente, si usted leyese un poco, se habría enterado de que el Faro publicó el caso de una persona, voy a decir su nombre porque es público, que se llamaba Miguel, que quería pagar sus facturas y no podía por el entramado burocrático que tiene montado a FEMSA. Pero como usted ni lee, ni le interesa lo que lee, usted solamente tiene en su cabeza sus historias mentales y sobre eso monta aquí su argumentario. Muy pobre, por cierto. Dos. Señora Mohamed, usted dice que no ha acertado. Le voy a explicar junto a usted y junto al señor Ramírez en qué consiste nuestra propuesta. Lo que ustedes han explicado aquí ya se ha tratado. Aquí se trató, en esta asamblea, no cortar el agua a los vecinos y a las vecinas que estuviesen en situación de vulnerabilidad. Y previamente, efectivamente, decían que iba a intervenir servicios sociales. Esto es cierto. ¿Esto funciona? No. Han enviado ustedes cerca de 4.000 cartas
a todos los vecinos, y no son solamente musulmanes, señor Redondo, no. Usted que como está ahí metido en su habitáculo no se entera. Hay vecinos de Juan Carlos que no son musulmanes y que también sufren lo mismo. Hay vecinos de Los Rosales que también viven ahí, que no son musulmanes y tienen el corte agua pendiente. Hay vecinos de Juan 23 que no son musulmanes y que también tienen pendiente el corte. Hay vecinos en el recinto que no son musulmanes y también tienen el corte pendiente. Eso de situar la dependencia del corte del suministro de agua a los musulmanes es tan racista como su propia esencia. Es mentira. Y digo, sí, decimos que no se corte el suministro de agua, gratuidad, no he dicho eso. Esta administración, y corregidme si me equivoco, porque lo que ustedes han transmitido aquí, todos, salvo el Partido Socialista, lo que han transmitido es que la gente, por naturaleza, es golfa. Que la gente le gusta no pagar su factura, que la gente es golfa y no quiere pagar sus deudas. Eso es lo que ustedes han planteado aquí. Y yo lo que les estoy diciendo, que el suministro, como dice la sentencia, no se corte. Y aquellos que no paguen, ¿cómo pagamos nosotros el agua? Conténtenme ustedes. ¿Cómo se paga el recibo del agua? ¿A través de qué entidad? A través de servicios tributarios. Vayan ustedes y pregúntenle a los que trabajan en servicios tributarios si tienen mecanismos administrativos, mecanismos fiscales y mecanismos de orden competencial en su ámbito para cobrar lo que se debe. Y les dirán que sí. Les dirán que sí. Que aquel que no paga acaba pagando lo que debe más el recargo de la deuda. O sea, ¿a ustedes a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? ¿Qué es lo que les molesta? Que uno diga aquí que no se tiene que cortar el agua a nadie y que por ende quien deba y no pague y aun teniendo ustedes lo busquen tributariamente a través de las sanciones correspondientes, a través de los requerimientos correspondientes, pero a la gente en vulnerabilidad tengan la tranquilidad de que eso no va a suceder. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Eso? Pues eso es lo que estoy planteando. Y Servicios Sociales hace lo que puede, porque el caso de Amira, que es otra usuaria, que debe dinero y que ha ido a pagar las facturas y no le ha dejado el entramado administrativo de Acemsa, a pesar de que, ojo, y esto es importante, a pesar de que Servicios Sociales le ha dado un documento donde afirma que se va a hacer cargo de las facturas de las mismas. Es ridículo. Una parte de la administración quiere ayudarla a pagar y otra parte de la administración le dice que no. ¿De qué estamos hablando? Hoy es día 26 y ustedes han enviado 4.000 cartas. Por mucho ustedes que digan o intenten vender que yo lo quiero gratis todo. Yo quiero gratis las pistas deportivas, sí. Yo quiero gratis el autobús para los vecinos, sí. Yo quiero gratis los libros para nuestros hijos, sí. Yo quiero que no se corte el agua a los vecinos, sí. Ustedes, ¿creen de alguna manera que yo siento vergüenza? No. Y lo que estoy diciendo es que no se corte el agua y utilícese los procedimientos, señor Ramírez, los procesos administrativos que tenemos al alcance para perseguir a aquellos que no pagan porque no quieren. Porque en esos listados que desafortunadamente ahora no vemos, si ustedes mirasen la de años anteriores, sobre todo lo de la extrema derecha que no estaban aquí, se llevaría una sorpresa. Se llevaría una sorpresa de quién no pagan. Se llevaría una sorpresa porque aquellas personas a quienes ustedes defienden muchas veces serían algunos de ellos. Se llevaría una sorpresa como se la llevan ustedes cuando denuncian las obras ilegales y no hablan de los áticos que han tenido obras ilegales. Ustedes son los sectarios. Y yo digo una cosa sencilla. Agua, siempre. Siempre agua. Que se debe los mecanismos oportunos para reclamar la deuda. Quien no tiene servicios sociales, reglamento obsoleto, vamos a modificarlo. Vamos a iniciar el procedimiento. Si es que es solamente hablar, señor Ramírez, es convocar una comisión y usted me plantea las cuestiones que son de razón y yo no tengo problemas en avenirme. Si lo que le estoy diciendo, y no voy a cambiar, por cierto, ni un ápice de nuestra parte propositiva, ni un ápice, porque lo que digo es tan sencillo como vamos a ponernos a trabajar. Que la administración tiene recursos propios para hacer efectivo el pago. Los tiene para aquellos que tienen dinero y no pagan. Ahora, los que están en una situación de vulnerabilidad complicada, yo ya les digo yo que con asuntos sociales no es suficiente. No es suficiente. Pero es que además, le digo una cosa, entiéndalo como lo ha planteado el Tribunal Supremo. Es un bien
es un derecho. Nosotros aquí defendemos los derechos, ellos ahí que defiendan sus cosas. Ese es el planteamiento que tenemos que hacer todos los demócratas. Y me niego a creer que por naturaleza los vecinos y las vecinas de Ceuta son unos golfos y que pretenden no pagar su factura. Me niego a creerlo. Muchas gracias, presidente. Señor Mustafa, sería conveniente que aclarara usted, como esta ha sido su última intervención en este debate, sería conveniente que aclarara eso es. Muchas gracias, presidente. No admitimos ni la transaccional del MDC ni lo que ha planteado el señor Ramírez. La propuesta es clara, nítida. Iniciar el proceso de modificación, es decir, lo que supone implementar procesos para debatir y hablar sobre la reforma. Es decir, más claro no puede ser. Lo que pasa, señor Mustafa, es que evidentemente el Pleno, sin un procedimiento previo, no está facultado para llegar o hacer efectivo lo que usted dice. Si lo dice bien la propuesta, iniciar el proceso. Lo que ocurre es que en iniciar el proceso ya marca cuál es la intención política de ese trabajo. La misma que la del Supremo, presidente. Sí, es la misma que la del Supremo. Pero que no, el Supremo no habla de cuestiones de vulnerabilidad. Pero, señor Mustafa, que yo no quiero debatir con usted, entre otras cosas, porque creo que no sería lícito por mi parte desde el punto de vista parlamentario. Lo que creo es que, y se lo digo con toda sinceridad, me parece que existe una voluntad mayoritaria en esta Asamblea porque no se le corte el suministro de agua a quien no puede pagar el agua. A nadie, lo de a nadie es en lo que no estamos de acuerdo. Con independencia de que la ley, no quiero entrar en el debate, yo creo que ese es el matiz. Creo que existe una voluntad mayoritaria de que no se le corte el agua a quien no la pueda pagar. Bueno, a nadie no. En eso yo creo que ya no hay voluntad mayoritaria, porque claro, si lo que hay es una actitud insolidaria de que no se quiere pagar el agua porque no se quiere, pues bueno, no tenemos mecanismo, pero también creo que la ley contempla ese. En cualquier caso, si no, no se haría. Pero bueno, vistas las cosas como están, no se acepta la transacción. Creo que satisfago su interés sometiendo el asunto a votación. Sometemos el asunto a votación. No quiere. Sí, son 7 votos a favor y 16 en contra.